Hola, ¿qué tal, chicos? Nuevas informaciones y esta vez vamos a hablar de un rumor donde AMD trabaja en un procesador Ryzen de 16 núcleos y 32 hilos para un nuevo socket X399. Esta información proviene de Cheat Hell, que dice que AMD tiene planeado lanzar una nueva plataforma sobre la gama alta. Se estima que un par de meses se revele en Computex. Esta nueva plataforma contará con una CPU de 16 núcleos y 32 hilos con un soporte de quad channel en memoria DDR4. Esta nueva plataforma dice que viene con un socket LGA X399, reduciendo la brecha entre la CPU de escritorio y la plataforma de servidores. En comparación con otras plataformas AMD Zen, este nuevo socket ofrecerá soporte de memoria quad channel y la CPU contará con 16 núcleos, la mitad de los 32 núcleos que ofrecerá Nápoles y el doble de núcleos que ofrece AMD Ryzen 1800X. En este momento, AMD no ha confirmado la existencia de su nueva plataforma de CPU que no sean AM4 y Naples, aunque sería muy interesante ver si AMD tiene planes para cerrar la brecha entre estas nuevas plataformas. En este momento, de este nuevo socket X399 no se puede llamar otra cosa que no sea un concepto, sin evidencia real para probar o negar su existencia. No hay nada que impida que AMD desarrolle su propia plataforma X99 para cerrar la brecha entre los servidores y los consumidores. En realidad, esta plataforma sería un único socket LGA de la plataforma Naples, con una placa base que estaría bloqueada para configuraciones de memoria quad channel, que ofrece capacidades que son similares a la plataforma X99 de Intel, pero con procesadores que ofrecen mayores recuentos de núcleos e hilos que aumentan el rendimiento del multiproceso. Chicos, ¿les gustaría ver un AMD Ryzen CPU de 16 núcleos que compita con Intel X99 y un i7-6950X? Déjenme su respuesta aquí en la caja de los comentarios y veremos qué piensan ustedes sobre este rumor. Chicos, hasta aquí la noticia de hoy. Recuerden siempre apoyar el video con el típico like, suscribirse al canal si no te has suscrito y será hasta un próximo video. Bye bye.